Mira dónde está la morrita pelota esta, Dios mío. ¡Qué vacación más larga, padre! Un aplauso para ustedes, es todo por hoy. Patricia, esto no lo soporto. Salgo a hacer una diligencia y esta escuela es un desastre. Nuestros problemas, además de financiero, ahora también son de higiene. Mira, esto parece el vertedero de Duquesa. Tío Ricky, ¿y esta presión? ¿Qué pasó ahora? ¿Dónde está el personal de limpieza? ¿Quién? ¿Felito? Bueno, el muchacho ese me tiene la escuela convertida en una pocilga y eso no lo voy a tolerar. Voy a resolver. Lo maldito Yankee. Mira, eso se dio a más. Está bueno que te pase, Felito. Tú sabes que los Yankees se juegan a más. Mira, lo jugué a menos. Por eso es que no le dan visa a uno. Felito. ¡Caliente! Me la regaló mi hermana. Ustedes son el trompo con el que juegue el hijo del diablo. ¿Cómo es posible que ustedes no dejen a uno dormir ni siquiera un día completo? Pero usted sí es vago, porque hoy es martes, son las 4 de la tarde. ¿Trabaje, loco? ¿Para qué voy a trabajar? Yo no sé dónde ustedes la compraron, pero ustedes son los dueños de la necedad. Pero está bien. ¿Quieren su pelota? ¡Sí! Este cohete. Ese Felito me va a escuchar. Tío, por Dios, en un mes botaste 3 encargados de limpieza. Felito lleva 6 meses con nosotros y yo siento que para ti está vencido con ese tiempo. ¡Felito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, dígame, doña! Digo, mire, don. Respéteme. Cuando yo lo llamo, usted tiene que venir volando. Pero si vamos a eso, lo único que vuela aquí es usted. Felito. ¿Qué dijo? No, que estamos para servirle a usted. Usted me tiene esta escuela convertida en una pocilga. Aquí no se puede dar clase de ballet. Suficiente tengo yo con lo demás para que también me ocupe de la limpieza. Tío, por Dios, relájate, cálmate. No me puedo relajar en esta escuela de arte alta danza. La higiene es lo más importante, porque el arte es arte. Y las águilas, son las águilas. Machuca. ¿Qué machuca? Cálmate, tío, ya, por favor, ya. Mire, Felito, en este local debemos apostar a más, nunca menos. Cállate con eso, porque está llevando a los tigres, le jugué a malo, Yankee se dio a menos. ¿Cómo fue? No, no, tío, él lo que quiso decir fue que la escuela estará limpia e impecable como te gusta, ¿verdad, Felito? El reguero que me dejaron aquí. Ya. Mira, mira todo este vidrio. Me voy a tener yo que recoger todo ese vidrio aquí, Dios mío. Pues nada, vamos. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿A mí? Dime. Oh, negro, ¿para qué tú vas a recoger eso ahora? Tú estás muy apurado. No. ¿Entonces para qué lo vas a recoger ahora? Lo puedes recoger después. No tiene que ser ahora. Te voy a hacer caso. O voy a contar. Y cojo fuerza. O voy a contar. Porque no tiene que ser ahora. No. ¡Oh, madre Dios mío! Ven por mí y llévate a otro. ¡Oh! ¿Qué fue? Señor, sería tan amable de devolvernos la pelota que se metió por su ventana. ¿Cuál pelota? Compadre, la pelota de nosotros que se metió por su ventana. ¿Qué fue? ¿Se va a hacer ahora? Tranquilo, Chucky. Tranquilo. ¿A qué bate más bonito? Espérame, bate. Qué bonito el bate. Lindo el bate. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Su pelota? Sí. ¿La pelota la quieren? Sí.
Esperen su pelota ahí. La duro mucho. No, no, no. De una vez. Le voy a dar su pelota. Ahí tiene su maldita pelota. Que baten ahora, que se queden como Jennifer López. Alberto, de nuevo, por favor, no. Esto no es posible. Pero, Patricia, yo siento como que tú estás presionada. ¿Tú sientes? No, claro que me estás presionando. Cada vez que salgo de clase te encuentro aquí. Dame tiempo, déjame pensar que no he podido olvidar lo que me hiciste. Pero, mi amor, no tienes que olvidar nada. Yo no te he hecho nada. Yo no sé de qué es que tú me estás hablando. Yo no sé de quién es eso. De la que te está llamando, a lo mejor. ¿Por qué no coge la llamada? Conchale, ¿por qué será que Alberto no me coge el teléfono? Aquí la única importante eres tú. Yo no voy a tomar ninguna llamada. Espérate, te traes una cosa. Se nota que ese muchacho sofoca demasiado. ¿Tú crees? Cuidado, ese muchacho es pelotero. Gran cosa, pelotero. De seguro no mete ni un gol. Mira, mi amor, te traje flores. Muy lindas están. Gracias. A mí las rosas rojas no me gustan. A mí tampoco. Pero están lindas esas rosas. Bonitas. Es lo que siempre regalan como si no hubieran otros colores. ¡Ay, por favor! Están lindas las flores, pero yo no he olvidado lo que me hiciste. Dame tiempo, no he olvidado nada. Hablamos luego. Él es tu amigo, ayúdalo, porque así se va a guayar. Ay, tan bonita esa rosa. Oye, ¿qué tú quieres que le regale? ¡Una tipeta! Ay, mamacita, qué detalle. ¡Uy! Mayor Lee, dime. ¿Estás poniendo loco, Mayor Lee? ¿Qué fue? ¿Se te complicó la jugada? Complicado es poco, mi Rumi. Complicado y pico. Estoy más complicado con los hijos de Ricky Martin el Día de la Madre. No se sabe para dónde va el regalo. Oye, mi hermano, ¿es que ustedes creen que los peloteros, porque están aparando y bateando, creen que se van a conseguir las mujeres? No, mi amor, hay que envasarse. Te falta flow y piquete para recuperar a esa muchacha. No, hombre, lo que pasa es que uno a veces se ve con 2 o 3 milloncitos de dólares, cuentas de todo tipo, avión privado, mansiones, muchísimas mujeres, todos los panas te buscan sin problema, carro de lujo y... No pierdes el enfoque. No me pierdes el enfoque. Oye, el problema tuyo, ¿por qué tú no me pasas un par de problemas de eso a mí? Hermano. No, es que esa es la mujer que yo quiero al final y yo estoy dispuesto a darlo todo por ella ahora mismo. No, todo no, papi. Te voy a montar a ti para que tú le montes a ella. Y cualquier 5,000 o 10,000 pesos que tú me des a mí, yo no lo voy a tomar por un pago, ¿eh? Lo voy a tomar como un gesto de amistad tuya. ¿5,000 me dijiste? 15,000, papi. 5 y 10 son 15. ¿No te enseñan matemáticas ahí en Grandes Ligas? Me voy a dar una copa. Ya yo... No. ¡No! ¡No puede ser otra vez! Su mío, es que come longaniza, le encantan repetir, Dios mío. Muchachito, tanto que le enseño. Tú verás ahora mismo cuando hablen con ellos. ¡Uy! Perdón, que me voy a escapar por aquí atrás. ¡Ey! Dime, Monegro, ¿qué es lo que es con los cuartos nosotros? Demasiado cotorre, ya el jefe está quillado con los fiados de ustedes. Diablo, pero qué bajón de nota ustedes me han dado. Yo lo hacía a ustedes mío. Mira la querosía que me están dando. Presénteme al CEO de su banda, que yo lo convenzo. ¿Convencer de qué? Sumando los fiados de ustedes entre el súper, la banca, la compraventa y el colmado, suman 112,347,60. Túmbeme sus centavos. Y no soy hombre de estar cheleando. Tú tienes que hacer todo al pie de la letra como si fuera un remedio. La vas a invitar a un restaurante elegante. Comida buena, hasta el mozo esté bueno. Ese restaurante debe ser de gente fina y elegante. Y cuando se paren de esa mesa, la agarra de la mano, la lleva a la salida. Y en cualquier descuido, el beso. Te la voy a poner en bandeja de plata. Espérate, Mayor Lee. Todavía no te la mereces hasta que no entre el depósito. ¿Qué depósito, mi Rumi? El combo los 15 que hablamos ahorita. ¿Los 15,000? Sí, lo de la amistad. No, pero ¡uepa! Yo lo voy a decir, 15,000 pesos con un hombre enamorado en el cuarto. Tranquilo, cuente con eso, que eso lo resolvemos. Bueno, ya tú sabes, acuérdate de lo mío. Tranquilo. Duro. ¡Qué máquina! Niñas, ¿eh? Antes de que no venga a buscar, ¿qué fue lo que le dijo el pana? No, le di un par de truquitos para que recupere a su noviecita. ¿Y qué trucos son esos? El truco es el siguiente, que la vinieron a buscar. ¡Ay, la papa! ¡Es como un papá! Yo lo único que estoy pidiendo es un poco de tiempo, 30, 40, 50 años y plazo fijo. Pero más tiempo, Monegro, más tiempo. Es que cada vez que te damos tiempo, tú te quedas tirado ahí en esa cama. No es cierto que me quedo tirado. ¡Me deprimo! Y cuando me deprimo no me da ganas ni de bañarme, mucho menos de trabajar, entiéndanlo. Me botan la otra vez y por eso tengo 10 años sabático. Ve acá, Monegro. A ti se te olvidó que hubo que botarte del bar de Don Matías.
Porque te le bebía toda la bebida y te sacaban toda la noche borracho de ahí. Además, no podemos estar dándole mucha oportunidad de ustedes. Óyeme, nosotros vamos a hablar con el jefe a ver qué él opina. Pero mira, tú y tu compadre están feos para fotos. Me cansé de ustedes. Les voy a pagar. Esta noche nos vemos en el colmado. Voy a jugar una otra beta y le doy su cuarto. Fuera, no hablamos más. Nítido, gracias, Monero. Machete, mi hermano. Me saluda tu mamá. Buena. Ella es loca contigo. Mía. Ey, ey, Bobby. Nosotros no confiamos en jugada de banca. ¿Cómo que tú no confías? Hermano, es a Boston que voy. Boston no falla. ¿Tú sabes que otra cosa que no falla? Esta que está aquí. Está avisado tú, oíste. Que tiene 18, fue un hombre que me dio. Tiguerito, eso. Esto se rinde, carajo. ¿Cómo fuñen los tigueritos? Mira, muchachos, ¿cómo yo iba a recibir tu acusa si me hubiese matado, eh? El reggaetón lo tiene ustedes dañadito, eh. Dios, por el amor de Dios y estos niños. Ustedes no cogen cabeza, niños. Yo espero que algún día por aquí se tire con Ani y lo recoja todito. ¿Cómo ustedes me le dan ese golpe a mi hermano, a mi compadre, a ese enclenque, ese esqueleto, esa lombriz de tierra que está ahí? Compadre, vamos a dejarlo en el golpe nada más. Ayúdeme ahí. Ok. Bueno, ¿dónde está el bate? A ver, porque yo sentí como que tenía corcho. Pasa. La pelota. Pasa. El que quiera este bate, esta pelota, tiene que venir a quitármela. Así es. Era mambo que ustedes querían. ¿Querían mambo? Bueno, ahí está el bate y la pelota. Vengan a buscarlo. Vengan. Ah, pues así. ¡Ahí está, muchachos! ¡Bendito! ¡Atatá! ¡Atatá! A niño, es Dios, amo negro. ¡Ay, duro! Ay, compa. Esos niños son unos terroristas. Son unos terroristas, compa. Y lo peor es que ahora da más duro porque están de vacaciones. Ay. Y le da más tiempo a hacer swing. Habrá que mudarse. ¿Y para dónde nos vamos a mudar? ¿Para dónde? Si donde quiera que nosotros vamos, debemos. Debemos aquí, debemos allí, donde quiera. Ah, por cierto. Tenemos que seguir el ticket. Duro, duro. ¿Y con quién nos vamos hoy? Ah, ¿eh? Con los Yankees. ¿Qué Yankee el diablo? Nos vamos con Boston a más. ¡Boston! ¡Boston de nuevo! Pero bueno, ¿qué tú quieres? ¿A quién tú creías que íbamos a elegir? Boston a más, mi hermano. ¿Cómo que con Boston? Boston no batea y está en el sótano, inclusive. ¿Qué importa? Esto no es cuestión de ganar o perder, es cuestión de fe. Le tengo fe a Boston. Rubio, no es por nada, pero está 0-0 en el cuarto y no es azarando que estoy. ¡Sí, vecina! ¡Sí, 0-0! ¡Boston! Rubio, no es por nada, pero ahora que falta juego y ya hay gente azarando. Es contigo. Hola, mi suegra, ¿cómo está usted? ¿Y cuándo llegó de viaje? ¿Cómo que mi suegra? ¡Respéteme! Ay, perdón, don Ricky, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Patricia no está. No, pero ella y yo quedamos en que... No está. Aquí está mi papá viendo un juego de pelota. Eso es de varones. Aquí está mami viendo novelas. ¿La pelota? No lo entiendo. No es manganzones esperando a que otro bate para ver si atrapa la pelota. Y la novela, los protagonistas van a terminar juntos y mami lo sabe, pero como quiera sufre con ellos. ¿Qué pasa con el equipo? ¡Que no está bateando! Rubio, 0-0 en el sexto. Se atreve a perder Boston. Boston no pierde nunca, mi hermano. Atiende ahora. Diablo, qué palo me le di en a Boston. Ay, padre. Tranquilo, no te me desesperes. Simplemente fue un jonrón con base llena en contra de Boston. Tú azarando el equipo, tenían que darle ese palo. Boston va a una perdida buena hoy. Yo me imagino que ustedes jugaron Toronto más, ¿verdad? No, yo me fui de gracia a más. Y yo dinero a menos. No, yo sé que ya te ha ido, Ricky. Déjeme. ¿Qué le dije que no? Dios mío, ¿qué haré con Alberto? ¿Le doy una oportunidad o no se la doy? Es que después de lo que le descubrí, un pintalabios y no era mío, no quiero verlo. Yo te voy a dar mi número para que me llame. No, mejor llámate el bebé 11. ¡Monegro! ¡Se tiraron ellos!
oigan los tigres. Monegro y Polito no han pasado por aquí hoy, a pesar de que juega Boto contra nosotros. Dale una camisa de palo a Boto. ¿Y cómo tú sabes que eran Monegro y Felito? No, yo supuse, yo me imaginé, cuando tú preguntaste por los tigres. Pero ve acá, cuando viene a ver verdad y no están aquí, hay que confiar en la gente, ven. Ellos están aquí, ¿eh? No. Hay que buscarlo. Diciendo que ya no de mi cuenta. Hija, vamos a dormir. Mañana nos vemos en la clase. Como quiera, tenemos que hablar con ellos. Hay que pagarle a esa gente. ¿Por qué estamos corriendo? Por salud. Tú sabes que correr es saludable. Eso es saludable. ¿Quién le habrá dicho que nosotros estamos aquí en el colmadón? Te voy a decir la verdad. ¿Monegro, tú? No, yo no. Fue la esperanza. La esperanza fue que lo situó a ellos ahí. Yo entendía que jugar Boston a más era un palo, mi hermano, y por eso lo cité a ellos aquí, para pagarle. Pero el palo no lo van a dar nosotros. Sí, pero que también nosotros tenemos que buscar la manera de una idea, generar algo para resolver a esa gente. ¿Resolver a esa gente? ¿Tú crees que es fácil? Mire, ella no quiere hablar con usted. Qué difícil, yo sabía. ¿Pero usted quiere que le diga algo, don Ricky? Yo de aquí no me voy hasta que hable con ella, porque esa mujer yo tengo que recuperarla. Además, el corazón de un ninja solo lo conoce un ninja, y usted no es ninja. Ay, necio ninja, mi amor, me va a marear. Ya le dije que no, y ella no va a cambiar de decisión. Hola, Alberto. ¡Ay! Tú eres descarada, ¿eh? Yo aquí 2 horas que no, y ahora tú que sí. Tío, solo unos minutos para escucharlo. Mire cómo que se hace, don Ricky. Hola, mi amor bello, ¿cómo estás? Suspéndeme el mi amor bello, que yo no te he perdonado. El hecho de que ella vaya a hablar con usted no significa que le va a volar arriba. Tienes razón, tío. Te voy a escuchar, Alberto, pero solo unos minutos, ¿ok? Ok, hable. Muchacho. Ay, Dios mío. Por poco y dejamos de congelar. Pueden salir. Ah, qué bueno, porque tú y yo tenemos media hora quemándonos ahí atrás. ¡Sí! ¡Del calor! Ah, yo pensé, vámonos. Yo estoy caminando así. Por coro. Gracias, Rubio. Siempre a la orden, siempre a la orden. Se pueden ir. ¡Ángel! ¡Monegro! Pero mira, Nailo, él estaba aquí. Este sí es bueno. Este es bueno, este es mío, este es bueno. ¡Concéntrate, estúpido! Óigame, pero nosotros lo estábamos buscando ahí detrás del mostrador y ustedes aquí afuera. ¡Qué coincidencia! Y eso, que ustedes no estaban aquí. Eso decía yo. Tú me dijiste a mí que ellos no estaban aquí afuera, mi amor. Estamos jugando dominó y se trancó el juego. Bueno. En orden, por la trenza, no. A mí no me den por los dientes, muchachos, con 3. Okay. Espérate, espérate. Cuando quieras, sí, tú, carajito. Pásame ese brazo, por favor. Ay, mi madre. Ay. Yo tengo que estar hecho de lo mismo que está hecho Wolverine. Que yo amanecí vivo, tengo que ser inmortal. Diablo, qué golpea a Virgen de la Altagracia. Ay, cuántos golpes nos dieron Bobby y Nylon. Ahora los tigres son buenos dando golpes. Pueden vender golpes porque es bueno que lo dan. Ay. Ay, Dios mío. Ay. Ay, vieja con leche. ¿Quién tiene vieja con leche? Dios mío, yo no puedo cerrar mi escuela. Esta es mi vida. Yo tengo que buscarle como la solución a esos problemas económicos. ¿Qué te pasa, tío? Ay, Patricia, las cosas siguen mal. Vamos a tener que cerrar la escuela. Tenemos que inventarnos algo. ¿Cerrar la escuela? No. ¿Cómo que cerrar? ¿Y nuestras niñas? Los ensayos, lo que hemos logrado con ella, no. Mira, Rebeca, tan hermosa, nuestra pequeña bailarina. No, tío, no es posible. Mira, tú siempre me has enseñado que el arte es creatividad. Hay que pensar. Y pensar que yo tengo una sobrina que trabaja aquí, que tiene un novio pelotero millonario que nos puede ayudar. ¿Y tu sobrina, la que tiene el novio pelotero millonario, no le interesa que él piense que está con él por dinero? Thank you.
por lo menos durmiendo se me ocurrió una idea para resolver los problemas. Pero tiene que ayudarme el compadre Felito porque él es bueno en eso. Ay, y me voy a ir así, ni me voy a cepillar porque yo veo que en la novela no se cepilla. ¡Pero tira duro! ¡Ay, el pecho! ¡Ay, el pecho! ¡Ay, el pecho, no! ¡Segundo pecho! ¡Segundo pecho! Mijo, hágame una fila que le voy a dar un cocotazo a cada uno. Felito, pero usted está salado, Felito. ¿Ustedes saben por qué yo estoy salado? Porque vivo en un barrio donde viven ustedes. ¿Por qué no se mudan, eh? Pero no, ustedes lo que quieren es la bulla, la bulla, la bulla. Compadre. ¿Usted lo escuchó? Oí el golpe, de una vez me tiré al suelo y llegué raneando porque sabía que en el piso lo iba a encontrar usted. ¿Y qué es lo de estos niños? ¿Pero por qué, Dios mío, no se tira a UNICEF y los recoge a ustedes? ¡Por favor! No, no son fáciles. Le tengo buena noticia. ¿Qué, qué? Le tengo buena noticia. Ya tengo la idea para resolver los problemas de nosotros dos. ¿Una idea usted? Dígame, Felito. Yo tengo que decir algo muy importante. No, yo también tengo que decirle algo importante. No, pero déjeme decir lo mío primero, que es más importante que lo suyo. ¿Cómo que más importante? Perdón. Hable usted. Ahora dígame usted primero. Ah, bueno. ¿Quién entiende a esta gente? Mire, el problema es el siguiente. Yo vine a pedir un préstamo. ¿Préstamo? ¿Qué es lo que está buscando? El tímpano, que se me cayó. Mire, si yo le ando buscando una solución, aquí hay mucho problema. Esta escuela hay que cerrarla en un mes porque no hay quiquise. Ay, mamacita, no me diga eso, que este es el único trabajito que yo tengo. Además, yo me he encariñado con las niñas y me sé todos los pasos que usted ha montado. ¿Y ahora? ¿Para dónde yo voy a coger? Espérese, jefe. ¿Por qué usted no se inventa, qué sé yo, una actividad benéfica con los padres y los niños para recaudar fondos? Invita a varias artistas de fuera, un Chelo Chá, un Bomboni, un Brian Maye. Gente así para toda la familia. Y así paramos la escuela. Túmbele lo primero. Pues está bien. Lo de la función de ballet benéfica me gusta. Y pienso que eso puede funcionar. Hey, dime mi roomie, ¿qué es lo que hay? ¿Qué saludo del diablo tú me estás hablando a mí, hombre? ¿Qué es lo que te pasa, mi roomie? Oh, pero te parece poco que están cerrando la escuela conmigo adentro, ¿eh? Y encima de eso le debo a todo el mundo. No, pero como tú estás bien, a ti te dieron lo tuyo por Grandes Ligas. A ti la vida te la está pichando de huevita. A mí me está pichando reta 95 en los codos. Ni Vladimir la bate ahí. No, Rumi, no diga eso. Yo también tengo mi problema. Yo vine fue a contarte lo que me pasó. Que tú me dijiste que hiciera eso y no me fue muy bien. ¡Hablador! Esto es lo que vino a ver el grillo suyo que trabaja aquí. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Digo, a la profesora que trabaja aquí. No, tú sabes que yo vine a ver a ella. Si tú sabes que yo vine a eso, ¿para qué me preguntas? Pero déjame contarte. Oye, bien, llegué a la casa. Y al principio el tema la estaba escondiendo, que sí, que no, que sí, o cuánto, por ahí viene Fop y metí lo que tú me dijiste. Negrita de mis pesares, ojo de papel volando, negrita de mis pesares, ojo de papel volando, a todos diles que sí, pero no le digas cuánto, así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Bien, de mariachi, el mariachi siempre funciona. Ahí mataste. No, no tanto, porque tú sabes que yo también llevé mi momento cúspide. ¡No se vaya, compadre! ¡Qué lindo, tío! ¡Mira qué romántico! ¡Ay, qué rullido, mi amor! ¡Di que mariachi en el 2018! No, y agradecí ahora a don Ricky, mire lo que traje. ¡Vámonos con tres! ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias, República Dominicana! Bien, juegos artificiales. ¡Mataste! No, hombre, que es lo que voy a matar. Bueno, realmente el que casi mató a don Ricky, porque tú no sabes que don Ricky es alérgico a los juegos artificiales y se me puso malo. ¡Ay, ay, ay! Ay. Vete, vete, llévate a tu gente, vete, que me quiero se siente. Señora, vamos, 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 se cayó el baile, vamos. Pero vea, que ahí no se baja ya, señores, cállese, yo lo voy a pagar como sea. Cuando no hay suerte, no hay suerte, hermano. Bueno, por lo menos lo tuyo tiene arreglo. Pero dime, es mi situación. ¿Qué yo puedo hacer? Nosotros como que estamos blanditos para esto, tenemos que buscar la vuelta. Los otros días, compa, estaba yo calculando así, que no tenía nada que hacer. Que entre usted y yo, con lo que usted debe y lo que yo debo, nosotros debemos más de 200,000 tablas. Real, real. No me eso. No me eso, no faltaba. Dios mío, en vez de estar calculando números, ¿por qué no calcula cómo podemos salir de esta situación? Muchachos, le van a dar uno con esa pelota. Miren,
yo estoy en un grado de desesperación extrema. Le voy a ser honesto. Yo estoy dispuesto que si usted me regala $1 millón, yo lo cojo. Así, así, así. Usted siempre le tira esa chinita a uno para que uno vaya picando. Monegro, ¿tienes esa pelota para no se te parar? ¿Cómo que te tiro esa pelota para usted ya parar? ¿Qué es lo que tú te crees que yo soy? Estás volviendo loco. Déjamelo a mí. Vamos a parar, mi niño. Chacho. Vamos a parar. Vamos a decirle a nuestro padre para que lo anoten en una liga para poder participar en este torneo. Aguanta, espérame. Hey, pero compa, oiga esto. ¿Eh? Campeonato de béisbol de pequeñas ligas. Con un premio de $500,000 para la liga ganadora. Espérame mi anuncio. Espérate, carajito. $500,000, compa. $500,000. ¿Tú estás pensando lo mismo que yo? Siempre. Que estos tigritos joden mucho, ¿verdad? Sí. ¡No! ¿Y cómo decir que usted va a poner una liga? Pero, niño, el béisbol es nuestra pasión. Yo pensaba que lo tuyo era estar durmiendo en una cama. Mira, muchacho, tú tienes muy mala apreciación de nosotros. Óyeme, nosotros amamos los niños y amamos los deportes. ¿Y por qué tú no tienes hijos? Buena esa, buena esa. El caso es que este campeonato lo vamos a ganar y lo lograremos juntos. Despacho de la primera dama. ¿Y qué saben ustedes de pelota? Oye, ¿qué fue que dijo eso? O él preguntó, ¿cómo que qué sabemos de pelota? Muchachos, nosotros sabemos todas las jugadas del... Oh, cuando se da más, cuando se da menos, cuando una tripleta, una tobeta. Y si cae un aguacero, se suspende el partido. Y no solamente nos limitamos al béisbol, también conocemos las jugadas de hockey sobre hielo. Es más, me voy más lejos. En mi casa yo tengo una pista. Sí, una pista tiene... ¡Ey! No sabía eso, compa. ¿Tú tienes una pista de hielo? No, una pista de reggaetón. ¡Ey! Sí, sí. Déjamelo, muchacho. Concéntrate, que ya lo tenemos aquí con la atención recogida. Okay. Entonces. Bueno, muchachos, ya ustedes saben. ¿Se van a inscribir sí o no? Porque ya me están llamando los Yankees. Atención, Yankees. Atención, Yankees. ¿Qué necesitan? ¡Ay, niño! ¡Tres bases! Oh, sí. Sí, sí. Tenemos el tercera base. ¿A quién viene? Bien. Cambiar. Bien. Hasta la vista, baby. Cerran los Yankees. Sí, cerran los Yankees, señores. ¿Y ustedes escucharon esa llamada? Necesitan una tercera base y esa tercera base está aquí con ustedes. Como debe ser. Así que ya lo saben. Justo mañana a las 9 de la mañana, hora centro, son las inscripciones. No permita que te lo cuente. $1,000 por persona. Así es. ¿Y tú esos cuartos? Pues está bien, papi. Tú vas con 300, no vamos a discutir. Pero no vayas con tu black car que te conozco. No tenemos perifón. Esto se ve bien así. No se ve bien así. Tú no sabes qué niño que vamos a traer para acá, que no es conejo ni curío. ¿Pero para qué vamos a quitar grama natural? Después vamos a poner sintética para jugar. Sígate llevando, hermano, por favor. Ey, oye una idea que yo tengo. Le cobramos a los tigueritos sin jugar. El asunto es ganar. ¿Y qué le decimos a los padres cuando vengan a quejarse con nosotros, eh? ¿Qué le decimos? Eso es robo, Monegro. Es que estos machetes no vamos a llegar nunca, no vamos a acabar nunca. Ahí tienes razón. ¿Y dónde conseguiré yo una chapeadora a esta hora? ¿Una chapeadora? Oh, este canal está lleno. Ya. Ya yo sé por dónde tú vas. Sigue llegando. ¿Soy yo o la profe no ha perdonado al novio? Ya, eso me da pena. ¿Pena? Es que no sabemos qué le hizo él a ella. ¿Y si no le compré el helado que ella le gusta? Esas cosas duelen mucho. Y no se perdona fácil. Hablemos de otra cosa mejor. Que dijiste helado y ya me antojé. Antes de que venga Don Ricky a meter el pico, ¿eh? Espérate. ¡Mayoli! Este es el hombre. ¡Mayoli! Este es el hombre. El hombre, ¿qué es esto? ¿Tú eres el hombre? No, hermano, qué hombre. Bueno, hombre, bueno. Te ve que bueno. Hombre, ¿qué hombre de qué? Si yo he mandado 18 WhatsApp hoy.
Le he mandado más de 15 mensajes de texto. Le he llamado muchísimo. Le he mandado flores. Oye, hasta un email le mandé y esa mujer no me responde. Está bloqueada como un celular chino, ¿eh? Óyeme, estoy cayendo en el modo plaga. Yo lo que soy un plagoso, definitivamente. Sí, pero suelte ese orgullo, mi hermano, y búsquela. ¿Eso es lo que está haciendo, animal? Óyeme, se abrió un campeonato de pequeñas ligas y nosotros queremos participar y ganar. Necesitamos de tu ayuda. ¿Un campeonato de liga infantil? Sí. Para que sepa. Pero usted es lo que trabaja aquí, hermano, ¿eh? Trabajando aquí. Yo lo que soy es socio de esta empresa. Te barrió el salón de ensayo. Sí, señor, sí, señor. Lo que pasa es que comencé primero con el patio y termino con el inodoro. ¿Se fue? Sí, se fue. Ay, tienes alto ese viejo. No, entonces mira, ¿qué tú vas a hacer con nosotros? Ayúdanos, please, por favor. Es pocas cosas que hay que hacer. Sencillo lo que tú tienes que hacer para que podamos ganar el campeonato de pequeña liga. Oye, lo que tú tienes que hacer, nada más, entrenar a un niño, busca el presupuesto, le da el uniforme, busca el terreno, gana el campeonato y nosotros hacemos lo otro. Sí, y una guagua para transportarlo. Ah, sí, nosotros hacemos. Pero ustedes me están hablando de un campeonato de pelota. Pero que ustedes se le ve que ustedes no saben ni agarrar un palo. Oye, ¿quién habla? Tú tienes 3 temporadas bateando 300 y tu equipo no ha llegado a una serie mundial. ¿Y el anillo para cuándo? Sean bienvenidos a las modernas... ¡Cállese! Le habla el mayor de Talidao, Enrique Acevedo. Mayor del cuerpo de bomberos. ¡Ah, hombre! Monta rápido, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Esto te la diga en serio? Claro que en serio. ¿Tú no estás viendo la logística? Mi hijo tiene que jugar. ¿Qué va a jugar ese niño? ¡Tercera base! No, es que la tercera ya la tenemos prometida. ¡Tercera base, dije! ¡Al Hitler! Bienvenidos a las modernas instalaciones de las pequeñas ligas. Mucho gusto, encantada. Yo soy la señora Bélgica Rodríguez. Este es mi hijo y yo quiero que él juegue el béisbol. Porque como usted comprenderá, mira de la pinta, reggaetonero. Pero él no va por ahí. Él tiene que jugar béisbol. A mí no me habla de béisbol, a mí me habla de dembow. Claro, bacano. Digo, no, tú vas a estar bacano. Oye la que hay. Tú lo que tienes que, tú viste el micrófono, hazte de cuenta que agarrando el bate y agarrando el micrófono. Es casi lo mismo. En vez de hacer fuan, tú haces fuan. Y es lo mismo. Tú te vas acostumbrando, papi. Parece que no me he presentado bien. Mire, yo soy la señora Bélgica Rodríguez y este muchacho tiene que jugar béisbol. Ey, espérate. Parece que no ha copiado. Déjame traducirle. Ey, bacano, oiga lo que hay. Le voy a montar la pura. En el dembow, ¿qué es lo que hay? Violencia, atraso, no hay educación, no hay letra. En cambio, en el béisbol hay cuarto, hay pinta, hay yate. ¡Ay, carro! ¡Me copiate! A mí lo que me gusta es el dembow. ¡Ra! Me quité. Cuando tú tienes tu objetivo, ya recuerden que tienes que hacer 2 movimientos. 1, 2, y ataca. ¿Ok? ¡Ay! ¡Ah, pero mira qué bien! En vez de pagarle a uno, ellos están en coro con los carajitos. Los tigres están jugando con nosotros. No, con los carajitos. A nosotros no nos han invitado quizá. Cállate, pedazo bestia. Vámonos, ven. Usted se va a perder uno con otro. ¿Desde cuándo en la liga se juegan con uniforme? ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Siempre han jugado con uniforme? Sí. ¿Pero todito? Todos. Bueno, estamos en eso, los uniformes. Lo que pasa es que ahora no sabemos dónde lo vamos a sacar. Pero eso bien. Queremos uniforme, nuestros papás no lo van a comprar. Bueno, y no solo eso, compraremos el estadio Quisqueya y ahí sacamos el Licey, sacamos el escogido y lo metemos a ustedes. Bueno, carajitos, como ya identificamos la fuente de donde vamos a sacar los recursos para los uniformes, ahora vamos a proceder a darle técnica de juego. Lo primero que tiene que aprender un buen pelotero es a parar. ¿Y cómo se aprende a parar? A parando. Ah, pues yo me imagino que batear se aprende bateando. Ey, tú vas a ser manager. Ya él tiene la ronca incluso. Tú, jugador, y ellos van a ser públicos. ¿Y esta liga te inscrita donde hay que inscribirse para nosotros participar para el campeonato? Ese niño no va a ser cosa buena. Tengo miedo de su futuro. Claro, niño. ¿Y dónde es inscribirte? Me estoy enterando ahora. Siéntense. Gracias. ¿Viene por la inscripción? No, a pedir un de pierna y un lecho sacado, por favor.
Sí, pero respeta que tú una vaina del gobierno. ¿Trajeron la documentación? Señores, pero no se oye cosa. Este país así que está. No. Es bueno que ustedes sepan que el torneo no es a lo loco. Solamente se va a inscribir la liga que estén totalmente constituida. ¿Es constituida? O sea, ahora que estamos en el reconstituyente, ¿a qué se refiere? ¿Hay que hablar con el Congreso o algo así? Es sencillo. Una planilla con 30 jugadores, 30 niños de 9 a 13 años de edad, una foto de cada uno, toda la información y la firma del padre o tutor que lo autorice. ¿Usted va a querer algo más? Porque ya vamos a cerrar la cocina. Lo ha pedido de todo. De todo lo que no existe, la pidió él. Hay un detalle muy importante. ¿El detalle? Y es el pago de 10,000 pesos, que es el derecho a participar. ¿10,000 pesos? Pero hermano, pero yo he trabajado toda mi vida y no he visto nunca esa cantidad. Voy a los Yankees que vamos a inscribir aquí, son unos carajitos de barrio. No, 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 tranquilo. Simplemente tienen hasta el viernes a las 6 p.m. para tener toda la documentación a mano. Uno va a tener que atracar para apuntar a esos muchachos. Pero eso no es nada. ¿A dónde nosotros vamos a encontrar 30 tigueritos que sepan jugar a béisbol, hermano? A veces me dan ganas de soltar todo esto en banda para evitar de que le cierren la escuela a Don Rico. Tú te la entregas, Bobby a Nayo. Ellos te matan y yo me tiro el puesto. Final feliz. Salúdame a tu mamá. A la otra. No, tenemos que seguir con el campeonato porque si ganamos este dinero, le pagamos a Bobby Nayo y salimos de esta crisis y quedamos con algo. Y si es tan fácil, ¿cómo lo vamos a hacer? Con 300 adelante lo hacemos. ¿Cómo que 10,000 pesos? Yo soy pensionado de los bomberos. No puedo. Bueno, es para inscribir los muchachos. ¡Que no puedo, dije! ¡Sí, señor! ¿10,000 pesos? Pero si esto era 10,000 pesos, yo compraré una liga para mi hijo, claro está. Porque no es verdad que Alex Rodríguez es mejor picho que mi hijo. ¿10,000 qué? ¡Peso! Premio, ¿eh? ¡Soy Omega preso! ¡Pretado! No oigo, no oigo. ¿10,000 qué? ¡Peso! ¡10,000 pesos! ¡El teleférico de todo! No oigo. ¿Cómo es? 10,000 pesos. ¡Ay, mi papá! ¡Yo no lo conocí nunca! Solamente necesitamos 10,000 pesos. Sí. Yo con 10,000 pesos no estuviera cogiendo lucha en ese colmado. No, de verdad, en serio. Los 10,000 pesos son para inscribir la liga. Si no la inscribimos, no podemos participar en el campeonato. Si no participamos en el campeonato, no podemos optar por el premio. Si no ganamos el premio... ¿qué? ¡Ay! Ahí viene Bobby Nylon y Chan, Charalan, Chan, Chan, Chan. Pero hagan una jugadita y ganen esos cuartos y salgan de eso. ¿Con qué dinero? Nada más tenemos 125 pesos. Sí. ¿Usted puede hacer una octaveta de hembra de 200 y dama de 10,000? Sí, pero que faltan 75. Mire. Ah, tú puedes. Nos prestas los 75 y eres el patrocinador del campeonato. Sí, patrocinador tú con esos 75. Exacto. Con 75 yo estoy como patrocinador. Sí, exacto. Usted tiene 125 para la jugada. Sí. 125 es más que 75. Sí. Ustedes necesitan 200. Sí. Tiene 125. Sí. Le faltan 75. Sí. Si yo busco 75, soy patrocinador. Sí. Busca 75, hagan la tabeta, se da la jugada, inscriben el equipo y yo lo patrocino. Sí. Yo busco 75 y ya salimos de eso. ¿Qué? ¿Pero qué? Señores, se va abajo con paso de agua. ¡Ay, ay, ay! ¡El rubio! ¡El rubio! ¡El rubio! Yo pensé que no lo íbamos a convencer. Óyeme. Lo tenemos. Pero mira, mira, mira cómo es la vida. Mira cómo es la vida. Uno se deja trancar el cerebro con los problemas. Si no venimos aquí donde el patrocinador, nosotros íbamos a seguir trancados. Es verdad. Buscamos 75. Sí. Completamos los 200 con los 125. Sí. Hacemos la otaveta. Sí. Nos la sacamos. Sí. Inscribimos a los muchachos. Ganamos el campeonato. Y salimos de toda la deuda. Pere, pere, pere. Pere, pere, pere. Monegro, dime. ¿El rubio dio los 75? No. Volvimos al principio. Pero tenemos patrocinador. Dios mío, ¿qué haré con Alberto? ¿Le doy una oportunidad o no se la doy? Si yo fuera la profe, no le daría ninguna oportunidad. Pero ese muchacho se ve que está muy enamorado de la profe. Esa presentación debe ayudarnos a no cerrar la escuela. ¿Y si no funciona? Eso tiene que funcionar. Somos nosotras que vamos a bailar. Oh, pero tiene todo abierto. Pero no sabe cómo es que está Bobby Nylon. Mira cómo está durmiendo con los ojos cerrados y todo. ¡Monegro! ¡Monegro! ¡Ey, botón a más, compadre!
Pues negro, levántate que de seguro el tipo nos va a prestar los 10 mil pesos hoy. ¿Seguro que nos lo va a prestar? ¿Seguro? ¡Se va a beber! Óyeme, la salvación de nosotros es esa. Que el peloterito nos preste el dinero para nosotros resolver. Uh-huh. Y después que nos preste el dinero, nosotros agarramos pan y hacemos el papeleo para inscribir a los muchachos. Uh-huh. Tú vas a echar el día entero diciendo... No me puedo calmar, señor. Y deje de mandarme notificaciones si ya usted y yo llegamos a un acuerdo de pago. Además, yo no me voy a ir de este país por esa deuda. Oye, pero ¿para dónde tú vas? ¿Cómo que para dónde yo voy? A ponerme presente con el jefe. Y de ahí yo consigo el teléfono del peloterito de Alberto. Gracias, Alberto, por llevarme hoy a la escuela. No, mi amor, gracias a ti por escucharme. Ey, espérate. O sea, te agradezco el gesto, pero necesito poder olvidar lo que pasó. Mi amor, recuperar el qué, olvidar el qué, mi vida. Yo no te he hecho nada. Deja eso así, ya. Lo que me hiciste, no lo he podido olvidar aún. Oh, mi vida, pero es que tú quieres tiempo. Te voy a dar todo lo que tú necesitas ya. Y un frenazo también me está dando de pasito. Tengo un problema aquí en esta escuela. Mire, tengo una sobrina que me lo puede ayudar a resolver, pero entonces no le quiere pedir el dinero al novio porque supuestamente está para que él no crea que está con interés. Tío, ¿y esto qué pasó aquí? Que me le dieron un besito al saco de papá mío y a mí también me dieron. Mira, no estoy cojeando. Ay, Dios mío, estoy cojeando. Mentiroso. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es levantarlo, señores. Vamos a levantarlo. Yo tengo el número de varias grúas aquí. Cualquier cosa llamamos una. Alberto, por Dios. Este no es el momento. Hay que ayudarlo. Venga, don Ricky, que ese hombre no pesa. Que no pesa. Esa mole de concreto. Porque si hubiera sido el flaquito ahí, si es verdad que lo podemos cargar. No, venga, ese hombre no pesa nada. Venga, don Ricky, déjame. Ese era Bobby Nye, lo que venía ahí atrás de nosotros. Oye, me suerte que el jefe tuyo le dio el ramplimazo y lo tumbó. Nos salvamos en tablita. Sí, por lo menos tenemos espacio para respirar. Mira eso. No solamente somos nosotros que estamos buscando la vuelta a esta situación. Ahí está la ficha y la presentación benéfica. Oye, la que hay. Los chelitos. El dinero, dinero. Desembucha, ¿cómo te fue con la diabla? Dime. Tengo que hacerte el cuento del paso porque es muy largo. Sí, espérate, espérate. Habla de los chelitos. Tira de los chelitos. Déjale comer al pollo. Ey, quiero esa historia completa. Tú sabes que yo soy el cupido de esa relación. Pero déjame decirte. Excúsame un momento. Desgraciado del diablo. Habla de los chelitos. No estamos en telenovela. Es los chelitos. Yo no tengo confianza de pedirle dinero a él, pero si quiere, habla tú sutilmente, que él ni cuenta se dé qué dinero que se le está pidiendo. Se fue, está bien, no hay problema. Necesitamos 10 mil pesos. ¡Diablo! Hermano, ¿qué quedamos? ¿Eh? No, 10 mil pesos, te vas a hacer chivo loco. ¿Cómo que 10 mil pesos, señores? Pero yo con 10 mil pesos estuviera viviendo en Dubái. Ustedes se están poniendo locos, ¿eh? Pero tú, un pelotero de grande liga, no tiene 10 mil pesos, ¿eh? ¡Zorro! Bárbaro, pues un gato. Él sabe. Ensayar duro porque se acerca la fecha de nuestra función. Aquí les presento las parejas de adultos que estarán bailando con ustedes. Vamos a darle un aplauso de bienvenida. Rubi, pero ven acá. El requisito dice 30 niños y ahí hay 14. Y de esos 14, hay uno más malo que otro, ¿eh? Lo van para parte así. Pero ven acá. 30 niños. ¿Pero y qué es lo que estamos formando? El equipo oficial de la banda Limón. Ahora, con 30 niños vale la pena perder, ¿eh? Espárenme, Swain. No nos vamos a poner negativos ahora. Cuando viene a ver el equipo contrario, son peores que nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
campeonato en un cacho. ¿Dónde tú estudiaste pelotismo? A ese muchacho nada más hay que enseñarlo a parar y a batear, eso es todo. Oye, a batear y a parar casi nada. Lo más difícil del mundo batear y a parar. Váyanse a inscribir mejor, que yo voy a ver si contacto uno de los equipos que va a participar y así hacemos un juguito amistoso y vemos qué es lo que con los muchachos. ¿Tú te imaginas los aplausos? El público de pie. ¡Renata! ¡Renata! Y yo, el público tiene que decir. ¡Lorena! ¡Renata! Estás presionando mucho al público. Y si después no nos aplauden por tu culpa. Monegro, no me digas que tú estás en el colegio reclutando muchachos. Yo estoy escuchando una bachatica de fondo. Pero bárbaro, ¿cómo que bachata? ¿Cómo es música? En un colegio ahora están poniendo bachata. ¡Ay, sí! Escúchame, usted es terrible. Estos muchachos estudian ahora oyendo música. Pero, papi, te llevaste todos los formularios y nada más me dejaste uno. Sí, yo estoy aquí en la cancha. Te estaba esperando. ¿Cómo que me lleve el formulario, bárbaro? No, precisamente ahora lo estoy usando. Es que estoy llenando formularios, muchachos. Al contrario, me faltan. Increíble, somos negros. Es increíble. ¡Hey, mi muchachito! ¡Por favor! ¡Atención, please! ¡Atención, please! Vengan por acá, muchachito, por favor. Que tengo una información que darle a ustedes. Tan bellos que se ven, ¿eh? ¿Cómo están mis niños, eh? ¿Se están portando bien? Sí. Ubíquenseme por ahí, caballero. Usted por allá, por favor. Por orden de tamaño. Más para allá atrás, para atrás, para allá. Pero por favor. Gracias. Bueno, atención. No sé si ustedes sabían, pero han sido escogidos para pertenecer a una de las más grandes pequeñas ligas del mundo. ¿Qué cuál? La MOA, la mía. Así que denme sus nombres para inscribirlo. Es que a mí no me gusta el béisbol. ¿A ti no te gusta el béisbol? Ni a mí el baloncesto. Estamos empate. Una a una. ¡Ey! Nos fuimos, señores, como los diputados, mirando la cámara. Ahí. Ahí. ¡Ah, pero es que están mudando! Muchachos son malos, 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 malos. Mire, mire, mire. Lo único que vamos a ganar con ellos son muchos piques. Seguro que tú no te apuestas a pensar todo el trabajo que lleva ahí. Primero tenemos que llevar a estos tigueritos a inscribir la liga. Después de inscribirla, enseñar a los muchachitos a parear y a batear. Y después de eso, a ganar el campeonato. Hombre, no es demasiado trabajo, mi hermano. Vamos a beber nuestra vaina de Jumbo, hombre, y salimos de eso. ¿Y eso eres tú, Monegro, que lo estás diciendo? ¿Tú estás haciendo historia en estos momentos? ¿Cómo que beben lo de Jumbo? No, señor, esto no se va a invertir en Jumbo, le dije. ¿Aunque siendo Jumbo? En ni una Jumbo. Oh, ¿ni pequeña? Ni pequeña, hermano. ¡Diablo! Para pasar por ahí al frente sí tienen, ¿verdad? Pero para pagarle a uno, no. Hay que seguirlo. En mi academia no solamente tenemos formación artística, sino didáctica. Mira qué hermosa, mis niñas, porque el arte es arte. Hola, Ricky. Hola, Vanessa. Deja que veas a María Fernanda baila. No me gusta la profesora. Siento que la niña está perdiendo su tiempo aquí. ¿Qué? O cambias de profesora o me llevo la niña de aquí. Ay, no, mi hija, si ella tiene el papel principal en la función. Tú eres que sabes. Vamos, además, mira, está el día en el pago. Dime una cosa. ¿Es qué? ¿Tú le diste tus redes sociales a Bobby y a Nike? No, ¿por qué? Porque nos están siguiendo, mi hermano. Juega más, baila más, goza más, sueña más, vive más, logra más, ama más, jugando, jugando, jugando a bailar. Sé que te perdí una vez, pero uno no puede rendirse en la vida. Voy a seguir adelante, no existe nada que me lo impida. Pido una oportunidad, tengo fe de que todo va a mejorar. Ponte el traje, toma mi mano, la vida es una, hay que celebrar. Jugando a bailar, jugando a bailar, jugando, jugando, jugando a bailar. Jugando a bailar, jugando a bailar, jugando, jugando, jugando a bailar. Déjalo, que lo arregle él. Escúchame. Lo importante es que ya estamos aquí. Estamos aquí. Bueno,
5:34. Yo no creo que le dé tiempo a inscribirlo. Tiene que dar tiempo. Tiene que dar tiempo después que nosotros cogimos esta pela. Si no nos da tiempo, prepárate para que oiga el mensaje en tu mente de tu vida ha llegado a tu destino. Primero cálmese y miren, miren el desorden con el que ustedes traen esto. ¿Qué tú quieres? ¿Que te lo organicemos en tesis o un monográfico? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te lo cuadremos en pasta? O en bola. Gracias, Monegro. Cálmese, pero hay algo también. Dentro del artículo de las reglas decía que eran 30 niños y yo veo aquí 27 nada más. ¿Y cuánto hace eso? 40. Ajá, ¿y qué yo te traje ahí? 27. ¿Y cuántas fotos del play? Te traje 13. ¿Eso hace cuánto? 40. ¿Estamos en parte? ¿Qué es lo que tú estás fuñendo? Inscríbanos, hermano, que llamé, mire, inclusive aquí tengo su dinero porque, mire, ahí están los 10,000. Ok. Gracias, porque nosotros seremos los campeones. Y todo nuestro problema se van a resolver. ¡Adiós, Bobby! ¡Adiós, Nylon! ¿Qué? ¿Y ustedes piensan ganar este campeonato? Sí. ¿Algún problema? Se va a jugar pelota. Y pensamos que no iba a llegar a tiempo. ¿No? Súbete. No está ahí. ¿Quién? ¿Quién? La Dilla. No está ahí. Ahí va, Gandilla. Tú, ay, 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 ay. ¡Señores! Yo trabajo, prendela. Pero ya la tenemos. Y la deuda está más bajita. Deja que yo salga para que vean que lo que es. Mientras tanto, una para solamente. ¡Llegaron ellos! Este play tiene 4 bases. Siéntense aquí, los prospectos. Los pequeños campeones, siguiente. ¡Gol, terror! ¡Llegó el calambre! Esta pelota para que pinche ahora. Decida usted, que usted es el manager. A ese. No, no, ese no. El papá está en cicla y eso es Sara. ¡De lo mío! No vamos a hacer a él. No, no. Yo, tú no se la dieras a ninguno de ellos. Ah, ¿y qué hacemos? ¿Jugamos sin pitcher? Uno de los otros puede pichar porque es que yo no confío. Pero bueno, acá, ¿y este tipo? El patrocinador. No. Venga, piche usted. Vamos arriba, vamos adentro, vamos al centro, vamos al centro. Uno, dos y tres. ¡Pequeños campeones! ¡Fuerte! Pensé que iba a morir en el play. Porque lo que yo estoy viendo aquí es para morirse. Mira, mira eso. Tú no me dijiste que este juego era amistoso. Ellos no están pensando en amistad. Ellos lo que quieren es arrancarle la cabeza al equipito de nosotros. En un segundo inning y ya estos tigueritos nos están ganando a nosotros por 20 carreras. Este juego debería terminar en los tribunales. Contratamos un abogado y demandamos a estos niños. Hey, hay un abogado que tengo unos cuartos de romo, ¿eh? ¿Lo puedo cobrar con este caso? No, está bien. No, mi amor, no. Esto es para niños, por favor. Brillante, tío. No hay patrocinador que dejarlo. Mira, mira, mira. Tú traes a los Yankees aquí con Alex Rodríguez en su mejor momento y se lo llevan en claro. Y bueno, que tú sepas que todos los equipos que nos vamos a enfrentar son así más o menos, ¿eh? Para que estén claros. Pero qué maldita esperanza tú no estás dando. Esperanza no, que estamos feos, ¿eh? Por feo no, yo no veo el problema de los feos. Con la pela que nos dieron será buscar refuerzo. Refuerzo van a tener que buscar. Hola. Es otro cuento de ustedes, ¿eh? Y los intereses siguen subiendo. Y con lo de la pasola no dio para nada. Ah, pero ustedes fueron que se robaron la pasola. Le voy a decir una vaina. Si no me devuelven esa pasola, ¿ustedes saben lo que yo voy a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Entregarle el caco. ¿Por qué yo voy a hacer con el caco sin pasola? Oigan lo que vamos a hacer. Como nosotros no vamos a entender de otra manera,
lo vamos a chancear. ¿Se pueden ir? Vámonos. ¡Sí! De aquí no se mueve nadie hasta que no nos pague lo que nos debe. No lo estamos entendiendo. Es que tienen que darnos el dinero entero, si no, no van a vivir para contarlo. Oiga. Vamos a llegar a un acuerdo en esto. Oiga lo que vamos a hacer. Ustedes nos prestan el dinero y nosotros les pagamos. Eso es todo. ¿Quiénes están de acuerdo? Los que están de acuerdo, que levanten la mano. ¿Aprobado? ¿Listo? ¿O nada? Pero, Nairo, ahí resolvimos ya. Tú busca la mitad, yo busco la otra mitad. Y ya salimos de esto. Diablo, pero qué idiota tú eres. Tú ves lo tuyo. Tú no quieres que te pague. Una mano que quiere que te debamos. Hijo, ayúdame a buscar, que estoy segura que parte de mi maquillaje se cayó aquí. ¿Cómo así, mamá? ¿El maquillaje era suyo? Ah, porque era suyo el maquillaje. No, yo se lo digo porque aquí había gente que decía de que era de una noviecita que yo tenía y que yo andaba haciendo avería en la calle. Patricia, definitivamente María Fernanda no viene para acá. Te lo dije, que ese chisme venía corriendo por los pasillos. Tú eres dura en el chisme. Señores, dígame, ¿qué tenemos con los refuerzos que le pedí? ¿Qué es lo que coge? ¡Ey! Contestando tu pregunta, te diré que no hemos contratado a dos prospectos. Hemos contratado a dos torres, man. Sí, lo que nos van a salvar el pellejo. ¡Venga, muchachos! Cuidado con la palabra enano, ¿eh? Persona en proceso de crecimiento. Sí, mano, y no son dos loquitos, son dos experimentados ahí donde tú lo ves. ¿Qué experiencia tienen ellos? La van a adquirir con nosotros. La oportunidad es lo que necesitan. Déjalo crecer. ¿Quieres background? Experiencia de ellos. No son dos cualquiera, mi hermano. Óyeme bien. Uno de ellos ha montado eventos infantiles como tramoya. Otro trabajó en un pesebre. Y al otro, la mamá viaja y el otro, el papá tiene una paletera. Una pregunta. ¿Ustedes creen que esto del torneo es un juego? Ustedes están jugando con la ilusión de cada uno de esos niños y están abusando de mí porque yo amo el béisbol. Pero ustedes lo que son estrechas charlatanes que nada más están pensando en resolver sus problemas personales. Conmigo no cuenten. ¡Ey! Ellos tienen potencial. Lo que pasa es que están concentrados, no hay que moverlos. Ellos dan pa' 8 vasos cada uno. Hace 5 clases que María Fernanda se fue. Y la profecía que en tu show, que la presentación no va a quedar bien. Vamos, niñas, a sus lugares. Hora de ensayar. Vamos al ensayo. Vamos a poder. Hay que convencer al pelotero de que vuelva. Semero, tranquilo. Esas son rabietas de grandes ligas. Él ahorita vuelve porque el deporte está por encima de nimiedades. Él no va a volver. Yo fuera él no vuelvo tampoco. Pero ven acá, ¿de qué lado que tú estás? Espérate, no le hables. Este es lo que está zarando este baboso. Pero espérate, no le hables así, que él es un patrocinador. Por una pizza o un hamburger mejor. ¿Quieres un helado? ¿Sabes lo que quiero? Mi sueño era estar en esa presentación y bailar junto a mis amigas. Pero mi hija. Tranquila, mami. Yo nunca voy a entender por qué los niños tenemos que pagar por las cosas de los adultos. ¿Por qué tú dices eso? Algo te pasa con la profe, aunque no me lo digas. Mónteme la pura. ¿Cómo va la presentación? ¿Que me monte a dónde? Ah, perdón. ¿Cómo van los preparativos de la presentación? Debo reconocer que su idea le ha dado una nueva esperanza a esta academia. ¿Y este? No, caballo. Este es un ratón. Yo soy Monegro.
aquí estamos esperando al peloterito, porque nosotros tenemos una liga para ligar con los tigueritos, ¿tú me entiendes? Y dale ahí a los papás. ¿Una liga? No, liga no. ¿Cuál liga? Bueno, sí, él tiene una liga, pero le dije que se faja a trabajar mejor y suelte a esos muchachitos en banda, de que una liga. Yo no, yo vengo a trabajar aquí, en este centro de cultura, porque uno no se puede descuidar. Porque el arte es arte. Ey, ey, a propósito de eso, me dijeron que usted tiene una búsqueda con una chamaquita aquí, un show para una cosita. Cuente conmigo, yo soy duro en el baile. Mire, yo piloneo, cuando yo me bajo ahí. Ay, espérate, no mete la cintura, quédate en los hombros, papi. ¿Cómo tú le vas a hacer así? Pero Felito. Ah, perdón, enseñándole a este perro. Ey, llegó el tipo, llegó el tipo, llegó el tipo. El tipo, se ve el tipo. Se ve el desgraciado y Alberto se va. Se ve el desgraciado. ¡Pide! ¡Alberto! ¿Y usted por qué habla así de Alberto? No, espérate, verduga, no estoy en ti. ¿Y ese vocabulario en este centro de cultura, eh? ¡Aquí esto está lleno de carajitos, coño! ¡Mire, respétenme! Perdón, señor. Eso, ahí se va la novia. ¿Esa es la novia? Espérate, ven acá, al favor, chula. Ven acá, Majimba, que tenemos que hablar una vaina contigo. Pero suéltamela, por favor, sí, que tú no la conoces. Mira, Patricia, él es Monegro, mi amigo. Ah, hola, Monegro. Y venimos a pedirte una ayuda. ¿Yo? ¿Y cómo yo lo puedo ayudar a ustedes? 500 mil. Y eso si ganamos el campeonato. Sí, necesitamos a Alberto porque estamos cogiendo una lucha con esos muchachos. Él me habló del problema de ustedes, de que los iba a ayudar, pero hubo un asunto como que los niños no jugaban bien y algo de unos enanos. Eso fue lo que lo desmotivó, lo de los enanos. Fuiste tú lo de los enanos. Pero fue usted que lo aceptó, hermano. Sí, pero usted me dijo que los enanos, al ser pequeños, cogían los roles más fácil porque estaban pegados del piso. ¿Y no están pegados del piso? ¿Y bateando? Bueno, nada más que a ellos se les complica darle a la pelota. Él se desesperó cuando vio a los enanos. Pero oye, ellos corren bien. Nosotros estamos avergonzados con el poco rendimiento de ustedes. No batean, no aparan, no friegan, no lavan. Yo quiero que ganemos la copa. No vamos a ganar ni siquiera un vasofón. Ay, ayúdanos, por favor. Dile a Alberto que vuelva, nos ayuda con los niños, porque ya tenemos el campeonato arriba. Sí, sí, miren, yo voy a hablar con él. No les aseguro nada porque eso está difícil. Pero yo voy a hacer el intento por ustedes, por el campeonato. Voy a hablar con Alberto hoy. Opa. Epa. ¿Sabes qué pensando yo? Nosotros estamos mal, pero nadie se está dando cuenta. Que no. ¿Y los bolsillos? Mire, a mí no me preocupa la situación. A mí lo que me está preocupando es que estamos en la esquina de la fecha del campeonato. Y yo dudo que estemos vivos para esa fecha. Está tocando. Vengo ahora. Hey, venga acá, ¿qué pasó? No, venga acá, mi amor, no se vaya, se tiene que ser Bobby Nylon, vaya y abra. A mí fue el último que le dieron, le toca a usted. No, es que a mí no me gusta que me den golpetado ahora. Esta es su casa, ¿eh? Abra su puerta. Compa, ¿me va a hacer eso? Abra su puerta, hermano. Dios muy grande. Me tiene que dar. Buena. Oh, el mayor. Ando con una guagua amarilla llena de padres para hablar sobre la liga. Bueno, mire, la liga. De la liga, dije. Interrumpo el ensayo para anunciar que María Fernanda ha regresado. Un aplauso, niñas, para recibir a María Fernanda. Bienvenida. Los hemos traído al salón de conferencia para montarle la pura sobre la liga. La liga se decorona. Exigimos una explicación. Sí, pero espérese, María. ¡Explicación, dije! ¡Sí, una explicación! Ah, pero parece que no me he presentado bien. Mucho gusto, yo soy la señora Bélica Rodríguez. Realmente la liga está en un momento difícil, pero si Dios quiere, se va a poner peor. O sea, feo. Nuestros hijos se quejan de que esta liga es una porquería, que no hay orden y que no le enseñan béisbol. ¿Qué peloteros que son ustedes? Sí, sí, es una porquería esta liga. Mi hijo me dijo que lo cambiaron de tercera base y es en esa posición que yo lo quiero. Pero espérese, mayor, subió en tercera base. ¡En tercera, dije! ¡En tercera, el mío también! ¡Válame, doña! ¡No se puede poner dos gente en tercera! ¿Qué usted quiere? ¡Que el queche se ponga bien comiendo dos carajitos encima de una base! ¡Corre, préndelo! Yo no quiero que mis hijos sigan pasando trabajo. ¡Devuélvame, Michelito! ¡Ah, sí, ya mío! ¡No, devuélvame, que lo devuélvame! ¡Que eso es una ahí! Ponte duro, ponte duro. Nosotros somos gente seria. No le podemos devolver el dinero. Tienen que confiar en nosotros. No lo confiamos en nosotros. No confiamos en ustedes. Tienen que confiar en nosotros tres, porque nosotros vamos a sacar este equipo para adelante. Nosotros amamos el béisbol y ese torneo lo vamos a ganar. ¡Ey, aplauso! ¡Aplauso! ¡Llegó el María la Vaca! Mucho gusto. Yo soy así una Bélica Rodríguez. Atención, niñas. Entramos en la semana final de ensayos. Debemos concentrarnos porque el arte es arte. Pero, Fernanda, tienes que concentrarte que te encanta un coro.
Vamos, niñas, préstenme mucha atención en este momento porque hay cambios en el montaje y hay que prepararlo todo, ¿ok? Presta atención tú, Lorena, porque siempre andas preguntando, pero es que te encanta el coro. Oye, a la otra, ¿qué la cogiste usted? ¿Pasa algo, niñas? Vamos a practicar dos o tres fundamentos porque tenemos que ganar ese torneo. Ok, ¿estamos ready? Sí. Vaya cada uno a su posición. Vamos, vamos, rápido, vamos, corriendo rápido, corriendo rápido. Pique quinta, pase, promenad. A ver. Debe luz, profesor. ¿Cómo vamos con los muchachos? Estamos bien, ¿no? Pero nada. Vámonos con Dios. Bueno, profesor, ya esos muchachos están desgraduados. Yo voy a hablar con los papás y la mamá para que le alquilen su toque y su birrete. Pero habla qué, monero. Tú estabas durmiendo el día entero, tú no viste nada. ¿Qué pasa? No te equivoques. Yo no estaba durmiendo. Lo que pasa es que estaba en reflexión interna. Sí. Excelente. Seguimos la siguiente parte entonces. Vamos a nuestro bailarín solo. Continuamos. Ah, mira qué bueno que están listos, mira. Chequéate su uniforme. Ey, pero están duros, mi Rumi. Me gustó el color y de todo, mira. Sí, vámonos. No, no, pero ven acá, mi Rumi, ven acá. Pero qué, Humaco. Aquí dice pequeños campeón. Se supone que es pequeños campeones. ¿Y qué tú quieres que yo haga si me estaban cobrando por letras? Si le meto la L a ese, cráquete, se le abre el pecho a mi presupuesto. Además, es un solo campeonato, es un solo equipo, es una sola corona. Los letreros se tapan. Mira, cuando el muchacho mete el bate ahí, se tapa el letrero. Cuando el muchacho mete el guante ahí, se tapa el letrero. Eso no se va a ver, hermano. Ay, 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 ay. Déjame aquí, Pedro Lino. Ahí. Bueno. Sí, mira. Dame un break. Mira lo que vamos a hacer nosotros. ¡Sí! Ey, no estamos en ti. No, ¡sí! Lo tenemos brechado. Si nos vuelan, vamos a tener problemas serios. Sí, pero que nosotros... ¡Sí! ¡Qué ojo pelado con ustedes! ¡Sí! Es que si no entramos, nos van a descalificar. Y si nos descalifican, no vamos a poder ganar el campeonato. Y si no ganamos el campeonato, ¿cómo diablo le vamos a pagar? Yo te entiendo. Dame un abrazo, güey, para que estés tranquilo. ¡Abrazo de grupo! ¡Sí! ¡Sí! Ah, bueno. Óyeme. Tú eres insensible, hermano. Tienen un minuto para entrar, ¿eh? Pero están brechados, ¿ok? Están brechados, entre. Ok, vamos. ¡Ey! ¿Y quién me paga esto? ¡Ay! Yo tenía 100 pesos aquí, espérate. Vamos, niñas, actitud y postura. ¡Qué emoción! Estamos en el teatro. ¡Ay, Dios mío! Cuando me aplaudan, me tiren flores. ¡Qué difícil será mi vida cuando sea famosa! ¿Y yo qué haré cuando me pidan entrevistas? Tengo que conseguir una manager. ¿Una manager? No había pensado en eso. Mis niñas, ya déjenme la habladera que estamos en el teatro y llegó el momento de ensayar. ¡Vamos! ¡Señores! ¡Señores! ¡Quítense del medio! ¡Que llegó el gran día! ¡El día esperado! Hoy es el juego número uno, el gran juego por el campeonato. 500 mil pesos para el equipo ganador. Llegó el gran día. Eso es lo que tenemos. Vámonos con Dios y que hagan su trabajo. Ánimo. Entusiasmo, que aquí está el gran Munegro y el poderoso Felito, que siempre tenemos una bola debajo de la mano. Se mira. ¿Y el patrocinador? Sí. ¿De qué es que tú me estás hablando? No me venga a decir que con Enano de nuevo, yo no cuento más sorpresa. Yo agarro y retiro el equipo y nos vamos de aquí todos. Ah, no, nosotros tenemos dos peloteros que lo tenemos ya sobrados. ¡Niños! Para que dignifiquen esta liga. Tenemos a Víctor y a Luis, los hermanos Candela. ¡Fire! Mira los papeles de ahí. Esos muchachos, se les ve de lejos que tienen 18 y 20 años. Nos van a poner este juego bajo protesta. 13 hermanos tienen, yo asistí a ese parto. Además, están sobados. Le dijimos que jueguen gambados para que se vean chiquitos. ¿De dónde ustedes consiguieron esos muchachos? La ceremonia. Qué lindo, lindo. Sagrado. ¿Qué es lo que ustedes me van a decir que ustedes hicieron con el hermano Candela? ¿Qué es lo que es con ellos? Fácil. Fuimos donde el rubio, que lo buscó a los hermanos Candela.
nos llevó donde el tipo. Los hermanos Candela, Víctor y Luis. Míralo ahí. 13 y 12 años. Hubo que quitarle toda esa barba que tenían porque los tigres no llegaron vilades. Hasta lo maquillamos con pequita y todo. Es lo que son estrechas latanas. Gracias. No pueden seguir jugando. Porque hay que revisarlo, o sea, aquí está todo legal. Esos niños que están ahí se graduaron en Conani con honores. Si aquí hay un tramposo, ¿sabe quién es? El Ampaya. Ese pecho no es natural. Sí, 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 hombre. Borracho, con tu mano atrás. Sí, es verdad, el Ampaya es el culpable de todo esto. Porque ¿cómo permite que este perro para un juego tan digno como el béisbol? En República Dominicana hay que respetarnos en cuanto a pelota se refiere. ¡Usted está fuera de juego! ¿El qué fue lo que dijo? Fuera de juego. ¿Han votado para afuera? Botado. No, espérate, mano atrás. Mano atrás. ¡Está fuera de juego! ¡Ahí! ¡Fuera de juego! ¡Ya está ahora! ¡Pelito no! ¡Ese es bueno! ¿De qué? ¿Qué pasa? ¡Respeta! No. ¿Respeto a quién? ¡Respeto! ¡Vamos! ¡Ponle mano! ¡Está fuera de juego! Candela viene su lanzamiento, atrás el muy ponchado. Por cierto, se ve como fuerte, como muy grande, pero nada, en béisbol no hay nada escrito. ¿Van a operar? Ay, ahora sí me va a dar un soponcio. Nos quedamos sin bailarín con tan poco tiempo y una sola opción. Viene el lanzamiento, Víctor conecta un palo grande por el left field, señores. Back, way back. Cuadrangular, señores. Y definitivamente el que gana es el que goza, los pequeños campeones. Con un super pitcher, un super bateador y un super conjunto han salido por la puerta grande. Don, dígame, Felito. Usted no debió hacerse caja, tentado yo aquí. Usted debió meterme por el muchacho que se lesionó. Usted es el encargado de la limpieza de la academia. Sí, pero debajo de ese COVID y ese swap hay un talento. Su talento es pegar afiche. A mí no me gusta cómo baila ese. A mí sí me gusta. Es que no tiene ritmo. Sí tiene. ¿Tú sabes qué, Renata? Lo tuyo llévame la contraria. Es más, que no baile ninguno. Bateador Luis Candela tirando del tercero. No, por aquí hay un abuso en este juego. Esos dos tipos están muy grandes. Eso hay que averiguarlo, sí. Porque si es para pagar, oye, que venga me empujó la jugada, a mí no me importa. Pero si es para volar, no, le entramos aquí mismo. Hermano, esto es lo que se llama una real máquina. Además, un día usted debería prestarme este carro para yo darle un susto a la pobreza. Sí, hombre, hermano, como usted quiere, usted sabe que este carro es suyo. Pero ven acá, ¿son vaina mía o esos tigres no vienen siguiendo desde hace rato? Bueno, si no están siguiendo es a ti, porque yo no tengo redes sociales. Espérate, ¿verdad? Ese Bobby Nine, los tigres que quiere que le paguemos. Mi hermano, esos tigres quieren que le paguen unos cuartos que le debemos. Ayúdanos. ¿Pero que lo ayuden? ¿Qué, hermano? ¿Ustedes quieren más ayuda de ahí? O sea, le estoy dando mi tiempo. Mire cómo usted anda conmigo. ¿Qué es lo que usted quiere? Tiene que tener mi cédula para que me viva. Y tú te llame a Alberto y diga en la calle, mire, yo soy pelotero de Grandes Ligas, pues no me falta eso. Y mi hermano, pero es que tenemos que pagarle.
Hermano, saludos. ¿Qué es lo que es con usted? No, nosotros, lo que pasa es que nosotros... ¿En qué le puedo ayudar? Se le preguntó, mi chofer le preguntó, ¿qué es lo que es con ustedes? Lo que pasa es que nosotros lo que estamos es paseando, Tranquilo, hermano, tranquilo. Lo que pasa es que hay gente que se monta en carro caro, pero no le pueden pagar a uno. No, esos tigres lo que están es raro. Yo voy a llamar al coronel Jiménez para ponerlo claro con esto, porque no me gustó esto, ¿no? La mejor opción sería poner dos muchachas con un bailarín. Qué pena, tío, tan talentoso ese joven. Y ya los vestuarios listos a su medida. Pero tienes razón, no hay tiempo. Esa es la mejor decisión. Niñas, yo voy a necesitar que ustedes me ayuden. No, tengo dinero, para que sepa. Me comí mi merienda. Yo entiendo. Además, esos 12 pesos que yo le debo a usted, yo se los voy a pagar. El caso es que quiero que hablen con la profesora. Pero nosotros siempre hablamos con la profesora. Yo sé, pero yo quiero que le digan que me dejen bailar en el espectáculo. Tú no eres bailar. Tú no bailas ni merengue. Qué chiste más bueno. Lo que pasa es que yo quiero ayudar a salvar la escuela para que no la cierren. ¿La escuela qué? ¡Felito! Me están llamando. Coronel Jiménez, ¿cómo está usted, hermano? ¿Todo bien? No, tranquilo. Aquí, mire, lo estoy llamando porque tengo una situación, coronel, que vengo con unos amigos. Pero venían unos tigres raros siguiéndonos ahí. Ya usted sabe, tengo esa situación ahora. Delincuente. Por eso es grave. Tengo una gente que me está operando en la oficina, pero yo termino y yo te llamo. ¿Ok? Bien. Un abrazo. Mi jefe. Estos muchachos realmente tienen 18 años cada uno. Esto es una burla para el torneo. Oh. Con que haciendo trampa. Aquí. Ah, okay. ¿Cómo te expliqué? No, yo estoy claro. Refrescame la memoria, perfecto. Pero, Monegro, te lo expliqué 3 veces. Ahí, mira, hay 2 camerinos, ¿verdad? Y él ve, ¿qué sucede? Que el camerino A tiene un problema en ella bien porque el seguro está del lado afuera. Casualmente, ese fue el camerino que le tocó al bailarín. Ajá. Entonces, cuando él entra ahí, tú le pones seguro por fuera y él se queda trancado. Ahí, entre este negro, subió a tarima, avanzando. Me llaman de bro, la gente, la firma. No me tiren foto. Dale. Está claro. Es que si entonces no puede bailar, aquí no hay otro bailarín, va a tener que bailar tú. Un negro, ese es el maldito plan. ¡Oh! Ah, no, pues explícame. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Están listas, mis niñas? Creo que todo va a salir. Rebeca, ¿y qué te estás haciendo? Estoy merendando, profe. Ya saben, recuerden todo lo que hemos ensayado, niñas. Van a hacerlo súper, pero súper bien. Ay, mira lo que nos llegó. Ese muchacho tiene un asticie. Ay, qué bello, Alberto, tan bello. Te lo dije, que siempre está muy asfixiado. Asfixiado es poco, porque para mí, él es dormir en la floristería entera. Estás nerviosa porque yo no estoy. Ni porque la prensa está ahí. Ah, mira qué bien. La prensa está ahí. ¿Y cómo tú lo sabes? Mi hija, a mí no se me va una. ¿Tiene vehículo? No, pero el parqueo estaba lleno. Tiene madre, dime qué resolviste con el bailarín. No. Yo nada más lo tranqué. Eso mismo, que si lo trancaste. Ah, sí, lo tranqué. Ey, muy buena la idea tuya. Ese bailecito es tuyo. Ya. Sí, déjame subir, mira. Agarra ahí. El celular. Para subirlo a las redes. Sí. Inclusive también tiene el vestuario y el tiempo que tú te buscaste. ¡Auxilio! ¡Auxilio, ábrame! Hay llamada para ti que está en la farmacia.
que lo quieren de... ¡Cállate! ¿Ah? Que lo quieren descalificar. ¿Quién fue que me encerró? Yo quiero saber quién fue que me encerró. De la Federación de Pequeña Liga llamaron. Lo van a eliminar. Pero venga, hermano, explíqueme esta medida. ¿Y qué fue lo que pasó? Órdenes superiores. No, órdenes superiores no. Persecución política. Y nos vamos a ver en los tribunales. Tranquilo, monero. Era apoyándote, caballo. Tranquilo, cálmate. Oh, coronel, ¿y usted aquí, comisionado? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Alberto, yo lamento mucho lo del equipito de ustedes, pero con trampa no se puede ganar. Querer pasar por niños de 13 años a dos manganzones de 18 años es un abuso. Un momento, ningún 18. Aquí nadie tiene 18. Si usted... ¿Quiénes son estos? Pero espérese, deme 5 minuticos nada más. Comisionado, 5 minutos para que hablemos nosotros tres. Monagro, dame 5 minutos para mí afuera. No, mi rumbo, usted también, deme un permiso. Yo me quedo afuera también. Sí, sí, sí. ¡Diablo! Muchísimas gracias por todo. Comisionado, se lo agradezco en el alma. Muchísimas gracias. Señores, pudimos resolver. ¡Guau! ¡No sabía! Tranquilo. No, tranquilo. Pero hay dos condiciones. La primera es que tenemos que sacarle los hermanos Candela. Y la segunda es que yo no acepto una mentira más. Porque si me hablan otra mentira, yo no vuelvo más nunca a jugar con ustedes. Además, no puedo seguir pasando vergüenza. Suban ese ánimo y el último juego. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Vamos arriba y qué lo que? Pero claro, como no es a ti que te van a matar. Yo hubiese preferido que nos descalificaran jugando con los tajalanes y no con estos tigueritos que no tienen experiencia. Ahora con los hermanos Candela fuéramos de robo. Señores, pero la vida le está dando una oportunidad a ustedes para que hagan las cosas de manera correcta. Ustedes no saben que haciendo trampa y hablando mentiras no se llega a nada en la vida. Tranquilo, que nosotros ganamos de campeonato. Ellos van a perder. Vas a tener que buscarme todo mi dinero y con interés. Bueno, jefe, esto salió más fácil de lo que nosotros creíamos. Demasiado fácil, jefe. Si usted quiere, lo hacemos otra vez. La segunda vez sale mejor. No estoy viendo a mi hijo en tercera. No estoy viendo a mi hijo en tercera, ¿no? En tercera, dije. Hoy es el día del gran juego. Es que ese equipo se ve demasiado fuerte y no lo podemos ganar. Sí, Chechito tiene razón. O ellos ganan o nosotros perdemos. ¿Quién dijo que no podemos ganar? ¿Por qué no podemos ganar si nosotros somos los mejores de aquí, de este equipo ahora mismo? Sí, pero ellos tienen mejor picheo y mejor bateo. Nos van a dar una salsa. Estos carajitos van a salir de aquí para terapia. Pero nada, llegamos a Chepa, pero llegamos. Señor, es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es poner en práctica todo lo que sabemos. Yo confío en cada uno de ustedes. Vamos a jugar pelota, vamos a divertirnos. Vamos arriba aquí. Vamos para adentro, vamos. 1, 2, 3. Vamos entrando, venga. La verdad, Patricia, que tú y tus inventos, ¿eh? Y lo fuerte es ver a los padres, las niñas y hasta yo haciéndote el coro. Ustedes quieren ganar muchos juegos. Ustedes quieren muchas cosas buenas. Pero ¿qué están haciendo ustedes para eso? Lo único que ustedes están haciendo es llenando esto de negatividad. Y ustedes no se han puesto en los pantalones de ningún niño de lo que está aquí, ni de ningún padre de lo que vino a apoyar. ¿Por qué? Sencillo, porque ustedes nada más están pensando en su problema. ¿Ustedes creen que eso es justo? Donde yo le he dedicado mi tiempo, donde esos niños se han sacrificado, han hecho todo su esfuerzo. Y ustedes así, pensando así, de verdad que yo no sé en qué momento fue que yo permití que ustedes fueran mis amigos. República Dominicana, el juego esperado, el campeonato por 500,000 pesos. Es el enfrentamiento entre el equipo rojo y el equipo azul, pequeños campeones. Saludo. Hola. El que está jugando ahí, el hijo mío, sí, en sí, ese equipo, en el azul. Sí. Okay. Ay, que yo no me he presentado. No. Yo soy la señora Bélgica Rodríguez. Sí, un placer, sí. Un placer. Ay, agárrame ahí, por favor. Ay, Dios mío, qué emoción. Sí. Ay, Dios. ¡Vamos, mi hijo, batea! ¡Batea! Ay, pero de aquí no se ve muy bien. Ay, perdón, podríamos cambiar de asiento. Sí. Es que de aquí no hay buena visibilidad. Oh, sí, sí. Gracias. Venga. Gracias, muy sí, amable. Sí, cómo no. Muy amable, gracias. Ay, cuidado. Cuidadito. ¡Vamos, mijo!
Ay, pero yo no me he presentado bien. No lo he hecho formalmente. Mucho gusto. Mi nombre es Bélica Rodríguez. Ajá. Encantada. Sí. Es... Ay, pero qué aburrido está esto. De aquí no se ve bien, gracias. Ay, voy para allá, me voy haciendo para allá. Los padres de los niños, los familiares, los fanáticos. Esto será, señores, un partido inolvidable. Tranquilo, tranquilo, no ha pasado nada. En el próximo turno tú le das su palito. Puede seguir en cero, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este es el bate que está arreglado. Desde que le presenten la bola, desaparece. Sagrado Corazón de Jesús. Eso no falla nunca. Póngala ahí. Oye, tranquilo, tranquilo. No ha pasado nada. Vamos arriba. Voy a ti. Púchame este. ¿Qué? ¿Tú tienes una diligencia ahora? No. Viendo a ver a qué hora va a caer ese palo. Oye, estamos perdiendo 2-0, pero eso no es carrera para nosotros. Yo voy a ti, ¿ok? Mira, tú eres el hijo del mayor, ¿verdad? Sí, señor. Relájese, soldado. Oye lo que tú vas a hacer. Cuando tú te pares ahí a batear, te van a pichar. Olvídate de que tú no le das ni un coco con una guitarra. Necesito que tú me des un tablazo. Pero usted va a la pelota. ¡A la pelota! Dame un bate. ¿Zurdo o derecho? Un bate zurdo y derecho al mismo tiempo, animal. Coge ese. El patrocinador, uno se gasta. Ahí tiene el manito, ¿eh? Necesito un tablazo. Creo que yo soy bueno pichando. ¡Un tablazo, dije! ¡Sí, señor! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¿Entiendes? ¡Ese es mío, dije! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! El primer bateador, Luisito, con el patazo por el pie. ¿Tú me quieres decir a mí cómo que estos muertos tienen dos gente en base? Ni idea. Y el equipo azul tiene corredor. ¿Por qué tú no puedes un jorrón? Bueno, porque yo... Porque nada. Usted tiene que dar un palo a ese pitcher ahora mismo. Usted es mejor. Ya lo hemos practicado demasiado. Vamos arriba, que nosotros confiamos en ti. Vámonos, vámonos, campeón. Ay, este juego de béisbol me pone nervioso. Si vos con la pelota, ¿se acaba el juego? Creo que sí se acaba. Porque sin pelota no se podrá jugar. Es que siempre te pregunto, pero tú eres dura en los deportes. Viene el lanzamiento, poner un palo grande por el right field, señores. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Muy bien! Con ron de 3 carreras. Y se va adelante el equipo azul de los pequeños campeones. ¡Ay, qué believe! Tirar los fanáticos del equipo rojo. Que desde aquí se ven tristes, mientras veo a este lado los fanáticos del equipo, los pequeños campeones azules, contentos. Pero el juego no ha terminado. Bien. Felicidades, hermanito. Bajé solamente porque me siento muy contento con lo que estoy viendo. La trayectoria de juego, como tú la llevas, los fundamentos. De verdad que veo en ti un futuro manager de Grandes Ligas. Adelante, hermanito. Gracias, gracias, hermano. Muchas bendiciones. Gracias, don Luis, por bajar. Ay, afrentoso. Hay gente afrentosa. Viene gente a hablar de deporte sin saber, hombre. Ese se le ve que nunca ha agarrado un bate en su vida. Óyeme bien lo que te voy a decir. Como están viendo que no estamos ganando ese dinero, ya se nos quieren meter en el equipo. ¿Quién es ese carajo? Mano, pero ese es Luis Polonia. Usted se está volviendo loco, ¿eh? Tú tienes un desubique en esa cabeza, mano. Pero toma un momentico. ¿Quién es él? El patrocinador. ¡Ah, hombre! Seguí.
¡Pásame el bate! Yo te dije a ti que no usara la varita mágica. No te emociones tanto, que ese equipito azul de tu noviecito ha hecho demasiado. ¿Cómo que ha hecho demasiado? Ese es el equipo de mi hijo y ese es el que va a ganar. Ajá, pero yo creo que... ¿Qué va a ganar, dije? No, miren, vamos a calmarnos y vamos a apoyar al equipo de los pequeños campeones para que sigan ganando, ¿sí? ¡Eso! Pero este bate tiene colcho a falla y colcho y esta trampa y este disparate. Coronel, ¿pero qué es eso? ¿Tú crees que te la cuenta aquí delante de la gente? No, aguate ahí, coronel. Aquí nadie es mayor de edad. Esos niños son toditos chiquitos, incluso usan pañales y yo mismo se los cambio los pañales. Y usted lo vio grande porque ellos se alimentan con pata y crecieron sueltecitos. Pero se venga acá, coronel. Estos huevos ya que estamos en la final, coronel, esto con muchísimos niños. Usted no puede estar con esa trampa, coronel. Alberto, dime si tú creas un show para el juego, por algo que te califiquen. Por los dos jugadores que se te pasan por niño, que por cierto, si no fuera por ellos, no estuviera aquí en la final. Todo el bate se jodió, ¿eh? Pero tenga atento a mis instrucciones, que estos carajitos no pueden ganar. Y lo bueno es que ellos están ganando. Espérese, jefe, yo me lo llevo, jefe. Pero yo... Vámonos, maldito idiota. Nosotros no tenemos moral para reclamarle a ellos. Por eso es que yo le digo a ustedes que en la vida siempre hay que hacer la cosa bien. Y ahora, vergüenza tengo yo conmigo mismo. Hemos llegado ahora al último episodio. Vamos a sacar esto creado, Vamos arriba, yo voy a ustedes, hombre, vamos. Sí, señor, y nosotros estamos muy orgullosos de ustedes. Sí, han jugado con el corazón. Es bueno que ustedes sepan que la actitud de ustedes tiene que servirnos de ejemplo a todos nosotros. Es que la vida es como el béisbol. A veces se pierde, a veces se gana. Y tanto Monegro como yo. Y yo. Ah, bueno, y el patrocinador, hemos ganado. Sí, pero no te emociones mucho porque todavía faltan tres rounds. Bueno, no me refiero al campeonato. Me refiero a que hemos ganado una bella amistad. Hemos ganado el mejor ejemplo, que cuando se quiere, se puede. Independientemente si ganamos o no este torneo, ya hemos ganado una familia con ustedes, muchachos. Oye, Arturito, venga acá. Usted es el cerrador oficial de este equipo. Yo le entrego la pelota. Quiero que me haga esto treado, pero dígame una cosa. Que usted se imagine que usted es un artista urbano nuevo y está presentándose frente a millones de personas en un concierto grandísimo, y todo el mundo está Arturito. Así que ya usted sabe, Arturito. Vamos arriba, voy a usted. Vamos a ganar, vamos al set. Uno, dos, y tres. ¡Le cae, compadre! ¡Fuerte! ¡Abrazo, mi hijo! ¡Eso, mi hijo, tú puedes! Ese es mi hijo, el que va a pichar ahora. Ay, por cierto, ay, que no nos hemos presentado. Yo soy así, la Bélica Rodríguez, mucho gusto. Tranquilo ahí. La presión es de ellos. Nosotros estamos ganando. Vamos arriba. Tranquilo, vamos. ¿Cómo que tranquilo? ¿Cómo está tranquilo? ¿Cómo una gente va a estar tranquilo? Si tú te respetaras de verdad, te hiciera pipí ahí mismo.
Este era uno de mis sueños. ¿Tú sabes lo que yo puedo tener? Un complejo donde yo venga, bate, practique y pueda transmitirle mi conocimiento a esos niños. Le agradezco todo lo que usted hizo por mí y nada. Esta es y siempre será mi familia. Y usted siempre será parte de la nuestra. Tiene un gran corazón con amor para darnos a todos. Y una boca con muchos dientes para enseñar. ¿Me voy? Eternamente agradecido. Bueno, Felito, yo espero que hayan aprendido la lección. Porque el que opera mal, termina mal. Definitivamente, el que obra mal, termina mal. Juego, baile, en ese dilema te conocí. Coro, calle, me desenfoqué y así te perdí. Culpa de mi madurez, quizás por la fama, yo te fallé. Pero recapacité y voy en busca de usted. Sé que te perdí una vez, pero uno no puede rendirse en la vida. Voy a seguir adelante, no existe nada que me lo impida. Pido una oportunidad, tengo fe de que todo va a mejorar. Ponte el traje, toma mi mano, la vida es una, hay que celebrar. Jugando a bailar, jugando a bailar, jugando, jugando, jugando a bailar. Jugando a bailar, jugando a bailar, jugando, jugando, jugando a bailar. Hoy la música suena, gente juegan y celebran. Mi lucha no hay quien la detenga, sonriendo me gusta verla. Bailando así, jugando así, te reconquisté y te puse pa' mí. Bailando así, jugando así, ah. Juega más, baila más, goza más, sueña más, vive más. Logra más, ama más, jugando, jugando, jugando a bailar. Sé que te perdí una vez, pero uno no puede rendirse en la vida. Toma mi mano, la vida es una, hay que celebrar. Jugando a bailar, jugando a bailar, jugando, jugando, jugando a bailar. Jugando a bailar, jugando a bailar, jugando, jugando, jugando a bailar. No hay nadie más a quien superar. La lucha es contigo, da lo mejor de ti. Juega más, baila más, goza más, sueña más, vive más. Logra más, ama más, jugando, jugando, jugando a bailar. Juega más, baila más, goza más, sueña más, vive más. Logra más, ama más, jugando, jugando, jugando a bailar. Juego, baile, en ese dilema te conocí. Coro, calle, me desenfoqué y así te perdí. Culpa de mi madurez, quizás por la fama yo te fallé. Pero recapacité y voy en busca de usted. Sé que te perdí una vez, pero uno no puede rendirse en la vida. Voy a seguir adelante, no existe nada